Muy buenas tardes, familia. Gracias por acompañarnos y por ser cómplices de este equipo de trabajo que lo espera en cada una de las emisiones del Magazine de Perlavisión desde La Perla del Sur, transmitiendo en vivo para quienes habitan en esta zona del centro sur de la isla de Cuba y también para quienes nos siguen desde diferentes naciones. Hoy compartiremos con ustedes, a propósito de celebrarse en dos días el Día de la Cultura Cubana, acercándonos a un hombre que ha dejado muchísimas huellas en el caso de nuestro deporte. Tengamos en cuenta que el béisbol fue declarado en el año 2021 Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Él es así de gigante y ha compartido en diferentes momentos algunos elementos de su historia. Hoy acotaremos otros, así que lo presento mediante imágenes. Antonio Muñoz, 14 en 37 tiene Muñoz, tiene hoy fly a jardín central y fly de sacrificio y carrera impulsada en el cuarto. Le tira y saca un batazo largo entre el epicenter, lo va buscando los dos, la bola se va elevando y la bola se fue de home run. Cuadrangular de Antonio Muñoz entre el epicenter. En Magazine, después de estas imágenes, estoy segura que ya sabe usted de quién se trata. Está con nosotros, por fortuna y con alegría, el gigante del escambray, gloria del deporte cubano, un cienfueguero grande, Antonio Muñoz. Gracias, Muñoz, por acompañarnos en esta emisión de nuestro Magazine. Uy, una emisión que ahora mismo estaba compartiendo en redes sociales para las personas que nos siguen desde diferentes naciones. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Es un placer siempre compartir con usted, sobre todo porque es un hombre que ha sido entrevistado en diferentes momentos, pero que siempre asiste a las invitaciones de los diferentes medios de prensa para dialogar sobre esas experiencias que ha tenido durante muchos años jugando béisbol. Desde los 13 años, específicamente a los 16, ya comenzó a practicarlo de forma organizada. Y en Trinidad, ¿cómo recuerda esos primeros años de vida? ¿Cómo era Muñoz de niño? Bueno, mira, Muñoz de niño, yo soy el único varón de la familia de los Muñoz. Y yo desde niño, pues, frente a mi casa había un terreno de pelota, en la finca Algaba, que fue donde yo nací. Y mi papá, pues, le daba el almuerzo a los peloteros que venían invitados, a... Compartía siempre los domingos, que era cuando más se jugaba, porque era una finca, ¿no? De campo, de caña, de frutos menores. Y ahí yo veía jugar pelota, pero yo no jugaba pelota. Yo era un niño y me dedicaba a ir a la escuela de 8:30 de la mañana a 12, uh-huh. Y después a los labores agrícolas, como en todo campo. Debo de agradecerle mucho a Luis Pérez Martínez, un maestro de Pinar del Río, que venía a Condado, compró una casa en Condado y daba clase en Algaba. Y entonces ese maestro hizo un equipito de pelota, pero un equipito de pelota de niño. Pero ya lo que yo entro en la pelota organizada es con 16 años, que un primera base, Gilberto Ruiz, de un equipo de pelota llamado Granja Comandante Manuel Zavalo, de la finca donde yo vivía, pues no vino ese día al juego de pelota, y hablan con mi papá y el equipo de pelota que iba para Guinea, pues mi papá me miró y yo lo miré y me dieron el traje de Gilberto Ruiz y yo fui y jugué pelota. Creo que fue una dicha ir a ese juego de pelota porque andaba Pedro Natilla Jiménez por el escambray buscando talento para la academia de Santa Clara. Y le dijeron a Natilla Jiménez que en Guinea de Miranda había un doble juego de pelota. Y Natilla se dirigió hasta allá.
Y allí había un piche que ya falleció, pero en aquellos momentos en la zona cementaba mucho Fonseca. Tenía buena recta, buena curva, sabía lanzar. Y a mí me pusieron ese juego de por la mañana con Fonseca, que era 9 innings, y yo le batí. Y por la tarde se jugaba 7 innings. Pero bueno, yo te tengo que decir que yo no conocía a Natilla Jiménez. Y yo vi ese hombre grande, fuerte, de pelo negro, conversando con mi papá. Y mi papá me llama por el mediodía a la hora del almuerzo y me presenta a Natilla. Entonces Natilla se quedó para verme jugar por la tarde. Y yo a otro piche que de la zona, piche de zona, le batí también. Y entonces Natilla me llamó, me preguntó mi nombre y me dijo que venía por Trinidad. Y un día que vino a hacer una prueba a Trinidad, pues Natilla me mandó a buscar. Y me puso el batting team, que es la pelota estática. Quiere decir una pelota fija. Uh-huh. Y yo le di a esa pelota, pero viré la cara. Y él me dijo, bueno, vamos a mirar la pelota y darle. Y yo le di. Y me dijo, no bates más. Entonces de ahí, él me puso en los files con un grupo de figuras jóvenes. Y a tirar a home para ver la fortaleza del brazo. Y después él me dijo, vete para primera, ¿qué base tú juegas? Le dije, primera base. Y entonces me dio unos cuantos roles, Pablo García, que andaba con él, Pedrito Pérez. Y me dijo, tira tercera, que es la posición más lejos que tiene la primera base para tirar. Y creo que fue, dicen que la suerte no existe. Yo creo que fue un día de suerte para Antonio Muñoz. Un día de suerte porque comenzó, o sea, marcó el inicio de una carrera deportiva de muchos años, de una carrera deportiva que le hizo además convertirse en el gigante de Descambray. ¿Por qué usted se siente orgulloso cuando así le nombran? ¿Por qué se siente orgulloso de seguirse sabiendo guajiro? Bueno, yo soy guajiro. Y cuando me llaman gigante de Descambray, fue un nombre que me puso Bobby Salamanca. Pero bueno, yo tengo 6 pies, yo tengo 1.96. Y cuando me llaman guajiro, me llaman gigante de Cambrai, creo que me están mencionando mis raíces. Y mis raíces vienen de ser un guajiro que sí, también tuve mi desarrollo, fui a la escuela, estudié, pero yo nací en un campo donde no había luz eléctrica, donde solo se practicaba el béisbol porque no habían otros deportes. Y era una vez o dos al mes, o cuando se invitaba a un equipo de condado, Trinidad, Santi Espíritu, que los campesinos de allí se reunían y jugaban. Y entonces, para mí es un orgullo que me digan guajiro. Muñoz, usted llegó a jugar en diferentes equipos, a representar a la zona de Las Villas. Estuvo, por supuesto, en el equipo del Escambray. Y en este momento de su vida hay un cambio porque llegó a Cienfuegos, quizás por coincidencia, en el 76. Surgieron amores, y vamos a decirlo así. Y a partir de 1980 decide ya oficializar su estancia en nuestra provincia. Surgieron otros cambios para usted. Comenzó a jugar posteriormente en nuestro equipo. ¿Cómo fue esa etapa? Esa es una etapa bonita porque yo soy en el 75, uh-huh, entre los 10 atletas del año. Y Pedro José Rodríguez es el novato del año. Y él me invita en el 76 a Cienfuegos, unos carnavales que se daban tremendo. Claro que yo venía, pero yo venía los miércoles, que se jugaba por la noche en el Pérez Lozano. Y aquí di unos cuantos batazos. Y inclusive le cambiaron el nombre al Platanal, le pusieron el Platanal de Muñoz. Porque yo por las noches daba jonrones, la bola camina mucho ahí para Rayfield. Y entonces yo vine a esos carnavales y me quedé a casa de los sueros de Pedro José Rodríguez, Cheito, uh-huh, mi hermano. Nuestro Cheito. Y entonces ahí conocí a mi esposa Silvia Lucía Carrasana, la madre de la Jimagua. Bueno, después nos separamos por problemas, pero tengo que decir que
fue mi esposa, la saqué casada y me fui a jugar mi pelota. Pero yo me gustó Cienfuegos. Y llegué a Cienfuegos y fue una ciudad que me gustó, no como dijo el Benny en una canción, pero sí me gustó Cienfuegos. Y yo tengo a Cienfuegos en mi corazón. Y después de haber jugado tantos años aquí, pues ya en el 80 me hice oficial aquí en Cienfuegos, me casé, vine para aquí y seguí jugando con Cienfuegos. Después me retiro. Inclusive yo llegué a ser manager de Cienfuegos. Sobre esa experiencia vamos a dialogar más adelante. Porque usted decía, yo llegué a Cienfuegos, llegó a Cienfuegos y se quedó. Y me quedé en Cienfuegos. Así en mismo. En Cienfuegos me quedé. Así mismo. Y esta ciudad le apasionó desde el inicio por sus encantos. Pero usted es un hombre, ya lo decíamos y lo voy a volver a resaltar, guajiro, gigante. Es un hombre de amigos, amigos que también han querido compartir con nosotros experiencias e intercambiar sobre esas relaciones de amistad. Es por eso que nuestro equipo de exteriores ya está listo y Jorgito Nodal también nos saluda en esta jornada de miércoles. Sí, muchísimas gracias, Daniela. Las buenas tardes para ti, también para todos nuestros amigos que, como siempre, cada miércoles están conectados con el Magazine de la Tarde. Hoy los exteriores, a propósito del Día de la Cultura Cubana, que estamos ya bien cerquitas de celebrarlo, y contar en el estudio con ese grande de todos los tiempos, que es Antonio Muñoz, el gigante del Escambray, y cómo desde el deporte también se hace cultura, nos hemos llegado hasta el emblemático Parque José Martí de nuestra ciudad de Cienfuegos. Algunos artistas de la ciudad tienen criterios para nuestro gigante del Escambray. Muñoz es una personalidad, vaya, gigantesca, como su nombre, el gigante del Escambray. Yo recuerdo con mucho cariño y mucha emoción el jorrón que le dio a los japoneses en el 80, que vienen y decían, hágame una que yo... Y él fue el que sacó la cara por Cuba y le dio la carrera que Pinén necesitaba para ganar el juego. Nosotros con él tenemos una relación también de amistad no muy fuerte, pero bueno, hemos estado en importantes eventos con él, siempre nos ha mostrado mucho cariño, hemos estado en sus cumpleaños en su casa y le ha gustado mucho nuestra música, pero Muñoz es una persona que no solo en el deporte, sino en general en la vida, ha sido un ejemplo... de patriota, es un ejemplo de cubano, es innegable, para mí es una figura gigantesca como su nombre. Yo creo que el gigante del Escambray es un hacedor de cultura desde su posición, desde el béisbol, pero además nos ha ayudado y ha culturizado a muchas generaciones de cienfuegueros que son amantes de nuestro deporte nacional. Por ejemplo, yo soy asiduo al béisbolito porque parte de la familia juega y ha crecido en esas diferentes generaciones que él ha formado. El gigante del Escambray significa la cubanía, significa la defensa de la identidad de este país, significa el amor por su tierra, por su familia, por sus aficionados, por sus niños, significa valentía desde el deporte, y desde la cultura, porque la cultura es todo lo que hace, lo que recrea el hombre y el legado que deja el hombre para las nuevas generaciones. Y creo que de la manera en que él, como un terremoto, desde la primera oportunidad salió a defender el béisbol, que es también nuestro deporte nacional, salió defendiendo también nuestra identidad, nuestra cultura y nuestros valores patrios. Para mí Muñoz es un ejemplo. No todos los atletas hoy en día en nuestro país tienen la actitud que ha tenido Muñoz. Él se ocupa de formar a las más jóvenes generaciones de futuros peloteros de Cienfuegos porque él se siente muy comprometido con el pueblo de Cienfuegos y se siente comprometido con esos niños. Y hay que pasar por allí, por el estadio, para ver cómo él personalmente atiende a los niños, los enseña, los educa, porque no es solo las habilidades deportivas, sino también la actitud ante la vida. Entonces, para mí, él en estos momentos constituye un ejemplo de lo que el deporte puede repercutir en la sociedad.
Y con una felicitación para nuestro gigante del Escambray, Antonio Muñoz, vamos poniendo punto final a este contacto con los exteriores del Magazine de la Tarde. El reencuentro será para la próxima semana. En nombre de todo nuestro equipo, conformado con Mailán en la producción, Yurami Esposo, nuestro camarógrafo, y un servidor, Jorge Nodal, nos vamos despidiendo. Hasta entonces, cuídense mucho y muy buenas tardes. Mensajes que nos acercan al criterio que tienen algunos primeros cienfuegueros y, en segundo lugar, artistas de nuestra ciudad sobre el trabajo y el legado durante tantos años de entrega que usted nos deja a su paso en diferentes espacios culturales, porque usted también es un hombre de cultura. Sí, el deporte es cultura. Y casi siempre en mis cumpleaños yo he invitado artistas a mi casa y han compartido conmigo, como Lázaro García, Mandy, el compañero que estaba en mi casa, un grupo de Los Novos, que te escribieron una canción. Los Novos, inclusive, cuando yo estuve enfermo, estuvieron en el hospital y me cantaron allí, le dieron permiso y me cantaron. Muy agradecidos de ellos. Y yo te diría que el deporte es cultura. Claro. Hay que tener buena disciplina, buen respeto. Y eso que dijo la compañera es cierto. Yo solo no educo al niño en lo que es el aprendizaje del béisbol, los primeros pasos del béisbol, sino también lo educo en la disciplina, en el respeto, en la formación de que crezca, sabiendo que él tiene que ser un niño formado por el deporte cubano revolucionario, por el deporte cienfueguero, por Antonio Muñoz, por el Curro Leiva, por Adruba, por Miguel Vázquez, por Francisco Cantero, por Castellón, que fue uno de los preparadores que yo tuve porque tenía un niño allí. Y esas cosas yo las llevo todos los días adelante. Yo creo que vale la pena ubicar a nuestra teleaudiencia, porque usted decía hace unos minutos, en el primer momento de entrevista, que después del 91 asume la responsabilidad, o sea, en el 91 se retira, y asume la responsabilidad de dirigir el equipo cienfueguero. Después fueron surgiendo otras iniciativas, como el caso del proyecto con los más pequeños, aquí, bien cerquita de donde está localizado el Telecentro para la Visión, en la plaza. Y ese espacio ha abierto la posibilidad de que usted también se acerque a la familia y logre y trabaje en valores como los que ya ha estado mencionando. Muñoz, también usted refería otro momento esencial en su vida, y es un momento en que estuvo enfermo. Y después de ese proceso de enfermedad, donde la cultura también le acompañó, donde todas las personas queridas estuvieron cerca, igualmente surge la idea de hacer este proyecto. ¿Por qué precisamente en ese momento de su vida? Mira, cuando yo me enfermo, que me llevan para el hospital, que salí del hospital, en mi casa estaba llena, estaba el Curro, Vázquez, Cantero, Cheito, un grupo de compañeros. Entonces yo me fui recuperando a través del tiempo, y empecé a caminar con José Antonio Geroné, con Noelito, con un grupo de compañeras que nos esperaban. Y entonces tenía días que no tenía nada que hacer. Entonces yo mismo pensé, dije, voy a hacer este proyecto con mi hijo Víctor, con Diago y con Kendrick. Comencé con tres niños y con Miguel Vázquez, que me ayudaba. Pero se unió Claribel, Clara, que para mí es la delegada más eficaz que yo he tenido en el béisbol infantil, y se ocupaba de todo. Entonces Clara empezó a comentar del trabajo que yo estaba haciendo, y se me unió un muchacho, se llama Leo, Danielito, Jan, Marquito, Jean-Louis, Jesús, y fue creciendo ese proyecto. Después han llegado muchos otros nombres. Sí, como que no. Ese proyecto, hoy lo que son las pequeñas ligas cienfuegueras, pasaron por mis manos. Pero yo tuve ahí de entrenador a Druba, muy buen entrenador de espectáculo, con su hijo Michael. Pero le quedaba un poquito lejos y tenía que dar los viajes diarios, y él formó un equipo de pelota allá. Pero yo tuve a Cantero, que trabajó muchos años conmigo en la defensa. Y ahora en estos momentos tengo al Curro Leiva, que lo tengo como entrenador de picheo, pero me ayuda mucho. Y yo soy un
El curro no sabe en fondo de verdad lo que yo lo quiero, porque me ayuda todos los días y yo le ayudo a él también. Y ya el tercer grupo que yo formo. Muñoz, nosotros hoy no hemos querido dedicarnos a hablar de todas las medallas, de los títulos, de la información que está compilada en otras entrevistas y que aparece en las estadísticas del béisbol cubano. Hoy hemos querido mostrarlo como ese hombre de a pie, ese hombre que disfruta caminar por las calles de Cienfuegos, que disfruta estar en este pequeño espacio en que forma a las nuevas generaciones de peloteros de Cienfuegos, también de nuestro país. Pero ese hombre sigue teniendo muchos amigos. Algunos sí están en nuestra nación, otros no. Familia que también está en nuestra nación, otros no. Igualmente nos han dejado sus mensajes a través de WhatsApp. Así que yo le invito a disfrutar del siguiente material. ¿Quién es Antonio Muñoz? Un hombre sencillo, un hombre de pueblo, un hombre honesto, un hombre que ha entregado su vida y su alma al deporte y a lo mejor de la cultura cienfueguera. Por eso Cienfuegos es querido, por eso Muñoz camina por nuestras calles, el pueblo lo saluda, lo reconoce, lo quiere, lo ama, lo respeta. ¿Qué decir de mi papá? Mi papá él es grande, él es lindo, él es maravilloso, él es todo lo bueno que me puede suceder. Tengo el orgullo y la suerte de ser el hijo de Antonio Muñoz, de ese que daba los honrones, ponía la grada de pie, pero también ser el hijo de ese guajiro natural, de ese guajiro humilde, de ese que va por la calle y la gente saluda, de ese que se para en una esquina y conversa con cualquiera y comparte con cualquiera, de ese guajiro que tiene sus ocurrencias y sus cosas, de ese guajiro que Cuba entera quiere, que Cuba entera te ama y te sigue. De eso estoy orgulloso. Y pedirle a Dios que te dé mucha salud, mucha, mucha, mucha salud para seguir disfrutando de ti muchos años, porque nosotros te amamos, papá. Nosotros te amamos. Y cuídate siempre, guajiro. Cuídate siempre. Un beso, que te quiero, papá. Te quiero. Un besote. Te quiero. Te queremos, Muñoz, y el pueblo te ama. Cuídate que te necesitamos. Cuídate que necesitamos personas como tú para que sigas irradiando con tu ejemplo la calidad de vida que queremos y el mejoramiento humano. Un abrazo bien grande de todo el pueblo cienfueguero que sabes que te quiere. Mi papá es mi papá y yo quiero decirle al pueblo de Cuba que si un día se emocionó con Muñoz, yo me emociono por ser su hija y soy eternamente grata por todo lo que vivimos juntos. Le pido a Dios todos los días que te dé salud para que veas mis hijos, tus nietos, para poderte abrazar siempre y decir que yo te quiero mucho. Yo te amo y que siempre voy a ser aquella hija que va a estar ahí contigo hasta el final. Te amo, tú lo sabes. Pégale duro, guajiro, mándala lejos al cielo, que no haya cerca ni olvido para frenar tanto vuelo. Los nuevos le teníamos que hacer una canción a Muñoz, se la hicimos, se la hizo mi hermano Pedro, porque en primer lugar Muñoz era el pelotero preferido de mi papá. Mi papá decía que Muñoz era muy guapo jugando pelota y por eso le gustaba mucho como lo hacía. Y por eso siempre los nuevos nos hemos sentido muy orgullosos de ser su amigo, de compartir con él esta ciudad y sobre todo de saberlo ahí, sencillo y siempre gigante, gigante como un niño, que es lo más lindo que se puede ser. Muchas felicidades, Muñoz. ¿Cuántas emociones en solo minutos para todos los que estamos en el estudio, pero sobre todo para usted? Óigame,
me ha sorprendido. Eso queríamos. Y muy agradecido de esta entrevista y sobre todo de, no solo de mis hijos, sino del pueblo de Cienfuegos, que es un pueblo que me quiere. Muñoz, cuando usted escucha, como hemos escuchado en los comentarios de los amigos que han concedido estas entrevistas, que es un patriota y lo definen así, ¿qué siente? Bueno, yo te voy a decir que como hijo del Escambray, como hijo ilustre de Cienfuegos, porque yo tengo el camarón de la Perla del Sur de Cienfuegos, yo me siento un verdadero patriota de Cuba. Yo me siento un verdadero fidelista, un verdadero castrista. Y tengo que definir mi vida por ser un revolucionario, un cubano patriota de los que dan la vida por su tierra. Yo doy mi vida por Cuba. Ahorita cuando te preguntaba, ¿qué sentías cuando te decían gigante del Escambray? Entonces vamos a seguir sumando, gigante del Escambray, patriota, pelotero insigne que ahora ve los partidos de béisbol, los juegos de pelota, las series, desde casa. Y cuando las ves desde casa, también te pone a pensar, Muñoz, hombre grande, ¿cómo sueñas la pelota cubana? Esa pelota que viviste de cerca y que todavía vives. ¿Y cómo sueñas la pelota cienfueguera? Yo sueño la pelota cubana porque conocí grandes peloteros cubanos. Pero Chávez, Urbano, Hurtado, Miguel Cueva, Blandino, Montejo, Pedro José Rodríguez, ese hombre jamás se me podrá olvidar a mí. Cheito, hombre que llegaba y parecía que le estaban hablando en el oído. No se apuren, que me llegue uno, que voy a darle jonrón. Momento que lo decía. Pero la pelota, yo la veo más bien de mi casa y cuando voy al estadio, que tengo un asiento allí, no ven mucho porque a veces me emociono. Pero me emociono no solo por las buenas jugadas, no solo por las buenas actitudes de los atletas, que también las tienen, sino que yo veo que son atletas inteligentes, atletas estudiosos, y a veces cuando tienen que hacerle una acción positiva, no la saben realizar. Y eso ha traído contraste que el béisbol en Cuba ha perdido calidad. Yo digo que ha perdido calidad. Sabemos que se ha ido un grupo de figuras a otros países del mundo no a correr la aventura, a buscar su desarrollo deportivo, y creo que no se han ido porque no sean fidelistas. Y creo que no se han ido porque no sean cubanos, sino creo que buscando una mejoría, una mejor economía. Y eso ha afectado al béisbol cubano. Y sobre todo al béisbol cienfueguero. Porque nosotros tuvimos un momento aquí en la pelota que fuimos élite de la pelota cubana. Cuando teníamos a Osvaldo Arias, a Socarrá, a Josué, a Rebarruena, teníamos a Pito Abreu, teníamos a Puy. Nosotros éramos excelente en la pelota cubana, en la pelota cienfueguera, en la pelota nacional, de discutir con los mejores equipos de Cuba. Y en estos momentos no salimos del 16, del 14, del 15. Creo que la pelota, tenemos que unirnos todos. Y una reunión que dimos a los otros días para fortalecer la pelota cienfueguera, debemos de agradecerle lo que dijo Rafael Ignacio Torres. Que los atletas jóvenes que van a la escuela no tienen que ver nada con los atletas ya consagrados que van a la Serie Nacional. Los atletas que van a la escuela van a aprender, a la llamada academia van a aprender, y los que van a la Serie Nacional van a participar, a jugar para buscar un galardón en la Serie Nacional. Nosotros estamos muy felices de que usted haya compartido este tiempo con la familia cienfueguera en cualquier lugar, porque tenemos también las redes sociales. Esa familia
que agradece la posibilidad de tener un gigante que anda por las calles de la Perla del Sur. Salud que haya y gracias por darnos tanta alegría desde que llegó hoy al estudio y desde que llegó hoy al canal de Los Cienfuegueros. Gracias. Tenemos a Antonio Muñoz para rato. Gracias. Siga siendo gigante que lo necesitamos. Gracias. Así ponemos punto final a esta entrevista de miércoles.